nuestros corazones y lo que nos queda es seguir trabajando por esta hermosa patria, por este país maravilloso que es Venezuela y por toda su gente. ¿Qué dejó en ti Hugo Chávez, por ejemplo? Hugo Chávez que dejó en mí un sentimiento de amor por todo lo nuestro, un sentimiento de lucha, de batalla, de esperanza, de que sí se pueden lograr las cosas cuando se trabaja con mística, con honestidad, con honor. Chávez rescató nuestros símbolos patrios, Chávez rescató este país que lo iban a regalar, Chávez rescató a ese pueblo que era invisible durante muchas décadas, durante muchos años. Chávez nos devolvió el amor y la esperanza a cada uno de nosotros. Un artista muy criticado luego que diste a conocer tu posición política, ¿qué le dices a estos sectores hoy cuando ya ha fallecido el presidente Hugo Chávez? Mira, da mucha tristeza ver cómo se ha expresado un sector minoritario, que no podemos llamar de oposición, porque no toda la oposición piensa de esa manera. Esa gente mercenaria que han sido inhumanos con todo el proceso de enfermedad del presidente Chávez, mira, todo lo que uno da, a uno se le devuelve. Nosotros los revolucionarios, los que queremos este país, lo que podemos es dar amor. Y la gente de la oposición que da amor, bueno, va a recibir amor. Y los que quieran patria, vengan con Chávez. Y vengan con este equipo de gobierno que va a seguir trabajando. Ahora es Nicolás Maduro el que tiene la responsabilidad. Es el lineamiento que nos dejó el presidente. Y bueno, vamos a trabajar con él para seguir avanzando en esta revolución y en este socialismo del siglo XXI. Una de las decisiones del gobierno de Venezuela no fue renovarle precisamente la concesión a Radio Caracas Televisión, donde tú formabas parte de ese canal. Eso generó muchísimas cosas, pero también una reflexión en este tiempo. ¿Qué queda de esta decisión, de esta enseñanza o de este momento? Los medios no pueden estar al servicio de una agenda política. Los medios son para entretener, para divertir, para informar. Y no se puede utilizar a trabajadores al servicio de la política. RCTV es un canal al cual yo amé y sigo amando lo que significa RCTV, sus trabajadores. Lo que nunca estuve de acuerdo fue con las decisiones de los dueños del canal, que una empresa con historia, una empresa que era patrimonio de los venezolanos, la pusieron en un servicio donde el objetivo era sacar a Hugo Chávez del gobierno. Con eso nunca estuve de acuerdo. Pero a mi gente, a los trabajadores, a los técnicos, a todos los que estaban ahí, mi amor incondicional, a la historia que hizo Radio Caracas Televisión durante muchos años, donde no estuvieron mezclados con la política tan de manera radical, mi amor sincero. Nada, el mensaje es que los medios de comunicación están para el servicio del pueblo y para ser imparciales y mostrar la información sin una tendencia de ningún tipo. Un hombre de medios de comunicación, el gobierno ha denunciado una campaña feroz contra el presidente Chávez, sobre todo en estos últimos meses de tratar de recuperar, de batallar por su vida. Bueno, hemos visto los periódicos en El País con fotos falsas, en fin, una guerra psicológica, podríamos llamar, terrorismo psicológico. Bueno, sí, no solo con el presidente. Que el mundo entero se dio cuenta de esta campaña en su contra, además de todos los focos de desestabilización que han intentado hacer en el país. A mí, los poderes mismos económicos del país me han atacado por todos los medios, por simplemente expresarme como ciudadano. Pero mira, mientras más nos atacan, más nos fortalecen y más seguimos luchando por esta revolución. Que viva Chávez, que viva Venezuela y Chávez siempre en nuestro corazón. Seguimos trabajando, se les quiere muchísimo. Muchísimas gracias entonces a Winston Vallenilla, artista venezolano. Siguen llegando personas.